volveremos algún día. ¡Palmas, pájaros! Quiero un cerebro ¡león! Valiente y más ¡hombre, león, alana! Quiero un corazón. Nos quedamos en el camino de las rosas amarillas. Vamos a la ciudad Esmeralda en busca del mago de Oz. Tenemos necesidad de ser encontrar. Confiamos en que puede ayudarnos. Capítulo 39. Huyamos todos. ¿Están seguros de que no hay nadie aquí? Yo no puedo resolver todos los problemas solo. Es mejor hacerlo entre todos, ¿no les parece? Bueno, a ver qué pasa. ¡Espera! ¡Ay! ¿Y ahora qué sucede? Es que tengo un mal presentimiento. ¿De veras? ¿Y cómo puedes saberlo, Tic-Tac? La verdad es que nadie sabe cómo explicarlo. ¡Hay peligro! ¿Pero qué tan grande es? ¿No decías que no estabas funcionando bien, Tic-Tac? Si Tic-Tac está percibiendo que hay peligro, pienso que todos deberíamos ser mucho más cuidadosos. Yo no siento nada. Él dice que por aquí es peligroso, mejor busquemos otra salida. Sin embargo, yo no siento el peligro. ¿Cómo encontraremos otra salida por aquí? No sé. Yo estoy muy cansado, ya no puedo dar un paso más. Yo también estoy cansado. ¡Peligro! 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 ¡Yo sé que hay alguien más aquí! ¡Peligro! 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 ¡Ni siquiera abrió la puerta! Dijo que era peligroso, pero entró. Aquí no se ve a nadie. Me pregunto si no le pasó nada. Todo está muy quieto. Creo que los gnomos están detrás de nosotros. Tenemos que entrar. ¿Por qué creías que era peligroso? No es que yo lo crea. Lo que pasa es que estoy hecho de esa manera. Percibo las cosas. ¿No estabas roto? ¿Ah? Pero... si me arreglaron hace poco. Como él es un robot, algunas veces se equivoca y a veces no. ¿No es así, Tic-Tac? Lo que pasa es que soy un poco más humano, Dorita. Podemos seguir hablando de eso después de que logremos salir de este lugar. De una forma u otra, debemos irnos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho trabajo creer que estoy roto. A lo mejor se me aflojó una tuerca. ¿Crees que vamos bien por aquí? ¡Ay! ¡Espera, espera, espera! No se imaginan la sorpresa que se van a llevar. Es muy cierto, a donde van es muy peligroso. ¡Escúchase! Oye, quita tus manos de encima, soy tu rey. Debe estar callado hasta que podamos llegar hasta aquella puerta, ¿me oyó? Ya lo sé. Según mi criterio, el rey gnomo viene persiguiéndonos, por lo tanto no creo que esté adelante de nosotros. Ojalá pudiera creerlo. De todas maneras, me da miedo. Estoy cansado. La puerta está abierta. ¡A mi juicio es súper peligroso! ¡Ay, se me aflojó algo! ¿Ven cómo no tiene seguro? Yo soy valiente, pero... pero este lugar se ve peligroso. Y deberíamos buscar otra salida. Este lugar me da mucho miedo. No me siento con suficiente valor para seguir aquí. Entonces vámonos. Es muy peligroso, ¿verdad? Ay, por última vez les digo que es peligroso. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
Parece el fin del mundo. ¿Qué irá a pasar con nosotros? Tengo mucho miedo. Yo también. Estamos encerrados. Y también con mucho miedo. Tienes mucha razón. ¿Y ahora qué nos pasará? Ay, eso sí, que yo no lo sé. Yo no soy sabio, no soy sabio, no sé el futuro. Ay, miren, ¿qué es eso? ¡Está bajando! Ay, me pregunto si esto nos aplastará. ¡Espantapájaros! ¿Tú sabes lo que es? Parecen barriles o algo así. ¡Ay, peligro, peligro! Ay, necesito un ajuste. ¡Peligro, peligro! Por más que lo intenten, nunca saldrán de aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no sales de tu escondite? Aunque estés hecho de hojalata, parece que eres muy fuerte. ¡Miren hacia allá! ¿Qué? ¡Es el rey! Hey, veo que han sido muy valientes al venir aquí. ¿Y ahora cómo saldrán? No es justo. Dijo que nos dejaría ir si encontrábamos al príncipe. No hay nadie mejor que yo. ¿No es así, Brandy? Sí, su majestad. Dorita tiene razón en lo que dijo. ¿Por qué no nos deja ir de este lugar? Es cierto, queremos irnos. No queremos quedarnos. ¡Cállense la boca! Tranquilos. ¡El que manda aquí soy yo! ¿Qué estaba diciendo, Brandy? Que no había nadie mejor que usted. Este rey es una persona muy extraña. Es cierto. Yo los dejo ir de aquí sin problemas, pero antes tendrán que darme algo a cambio. Eso no es justo. Sí, no lo es. Si me dan ese muñeco de hojalata y ese juguete de cuerda, los perdonaré y podrán irse. ¿El hombre de hojalata? ¿El hombre de hojalata? ¿También yo? ¿Y qué piensa hacer con mis amigos? Los dos están hechos de metal. Al grande le quitaré el corazón y con él podré hacerme una tetera. Al pequeño le quitaré el resorte que tiene para hacerme una hermosa corona. ¿No es buena idea? Entonces piensa quitarme el corazón. ¡Imposible! ¡El resorte es mi vida! Es un demonio y además muy cruel. No puedo darle a mis amigos para que usted haga lo que quiere. ¡Ay, ay, ay, ay! Veo que los quieres. Entonces me gustaría que tomaran un baño caliente en agua roja. ¿Qué es lo que piensa hacernos? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es lava! ¡Y nos matará a todos! ¡Veo que adivinaste! ¡Aquí tienen más! ¡Y más! ¡Más! ¡Cuidado! ¡Más! ¡Ay, Dorita! ¡Yo quiero irme de aquí! ¡Cuidado, Dorita! ¡Ya basta! ¿Les gusta el baño? ¡A mí no! ¡Detente, los chicos! ¡Espera un momento! ¡Me convertiré en tetera, pero ya no tortures a Dorita! Veo que has comprendido muy bien. ¡Es lo que debiste decir antes! ¡Ya no aguanto más!
¡Déjala en paz y quítame el corazón! ¡Quítame lo que quieras! ¿Ahora se dan cuenta de que puedo obtener todo lo que quiero? Muy bien, Su Majestad. ¡Vámonos! Sí. Cada vez estoy peor, sin embargo, mi cabeza dice que no es peligroso cuando en realidad estamos en una situación muy delicada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Ja! ¿Que no estás bien de la cabeza? No importa, lo que quiero es tu cuerda. ¡Tita! ¡Hombre de hojalata! Amigo, fue un placer tenerte de compañero. El placer fue mío, te lo aseguro. Muy bien, a ver, ¿con cuál de los dos empezaré primero? Le voy a explicar, no ando muy bien de la cabeza y creo que tengo un tornillo suelto, así que ya que está por ahí, quítemelo de una vez. Lo que más me interesa es tu cuerda. No puede ser. ¿Qué vio? ¿Que tengo un tumor? No puede ser, tiene un huevo en la cabeza. ¿Cómo que tiene un huevo? Estoy segura de que este huevo te va a ser muy útil. Eso quiere decir una cosa, que estamos salvados. ¡Dorita! ¡Dorita! ¡Qué felicidad! ¡Melina nos salvó! Entonces ahora sí voy a funcionar, a ver qué pasa. ¡Sí! Por eso es que funcionaba Knife. Y ya funciona de maravilla, como siempre. ¡Funciona! ¿Dónde crees que se pudieron haber ido los gnomos? Después de todo lo que pasó, seguro que tenían miedo de nosotros y se fueron. Yo los conozco. Además, ellos no son tan cobardes. Creo que ahora nos están viendo. Están por alguna parte. Es cierto, vámonos de aquí. Es muy posible que nos hagan algo. Sí, eso es muy cierto. Hay que tener cuidado. Sí. Tengo el presentimiento de que estamos en el fondo. Fíjense bien por dónde caminan. Pregunto cuál de todas estas puertas podrá sacarnos de aquí. Por aquí no es posible. Ni esta parece que no tiene nada. ¡Miren! Es muy posible que esta puerta nos saque a todos de aquí. Dime, ¿cómo puedes estar tan seguro, espantapájaros? Es que de esta puerta sale viento. Es cierto. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos! ¡Miren esa lava! ¡Se ve muy peligrosa! ¿Cuándo llegaremos a la superficie? Si nos cayéramos ahí, nos quemaríamos enseguida, más rápido de lo que se imagina. Así es, nos derretiríamos como queso. ¿Tú y Tic Tac también, aunque sean de metal? ¡Todos! ¡Ay, si supieran cómo extraño al sol! ¡Ya cesó! ¡Este lugar es muy peligroso! Me parece que este movimiento es natural, amigos. Creo que no tengo tu idea de la naturaleza. Y a los gnomos, ellos nos están siguiendo. ¿Cómo? ¿Tú
supongo que adelante de nosotros debe haber gnomos también, ¿no creen? ¿Ustedes creen que ellos hayan provocado el movimiento? Tenemos que ser más cautelosos porque los gnomos nos están mirando. ¡Vamos, dense prisa! Aquí se interrumpe el camino. No podremos llegar hasta la salida. ¿Y ahora qué haremos? Ojalá tuviéramos una cuerda. ¿Y si la tuviéramos, qué es lo que harías? Bueno, es una posibilidad. Bueno, compañeros, ahora recuerdo que yo tengo dos. ¿Qué les parece? ¡Listo! Ahora lo que tenemos que hacer es sujetarnos a esta cuerda y cruzar hasta el otro lado. ¿Qué? No. Por lo que veo, tendremos que cruzar de uno en uno. No hay otra forma. El problema es el calor. La única alternativa es cruzar todos juntos. ¿Todos juntos? Pero, ¿y si la cuerda no llega a resistir? O que por el peso de todos nosotros llegara a estirarse. Caeríamos en la lava. No, esta cuerda veo que es muy resistente y quiero que vayamos todos juntos. ¿Qué dicen? ¿Se animan a cruzar? Sí, vamos. Entonces vamos, ¿todos listos? Sí. Al mal paso, darle prisa. ¡Maravilloso! ¡Logramos cruzar! No, no lo logramos todos, porque el león se quedó del otro lado, miren. No puede ser. Escucha, león, voy a arrojarte la cuerda y cuando la agarres, te sujetas con mucha fuerza y vienes hacia aquí. ¿Vas a hacerlo? Ay, no puedo, no puedo, tengo mucho miedo. No tengas miedo, tú eres muy valiente y puedes hacerlo, inténtalo. Vamos, tienes que hacerlo, o quieres convertirte en águila otra vez. ¡Hazlo! ¡Tú puedes hacerlo! Uy, que no entienden que tengo miedo. ¡Agárrala! Está bien, no quiero convertirme en un objeto de nuevo. ¡No te vayas a soltar! ¡Ten calma! ¡Hay que hacer algo! ¡Puede caer en la lava! ¿Qué podemos hacer? ¡Tic-tac! Según recuerdo, tú dijiste que tenías dos cuerdas, ¿verdad? Sí, pero como ya usamos una, queda otra y debe estar por aquí, a ver. Déjame usarla, por favor. ¿Y qué piensas hacer con esa cuerda? Tengo que hacer el intento para saber si funciona mi idea. ¡Leoncito! ¡Trata de resistir un poco más! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Ahora ayúdenme a tirar de la cuerda! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Jalen todos con fuerza! ¡No lo vayan a soltar! ¡Ahora, león! ¡Este es el momento! ¡Trata de saltar! ¡Viva! ¡Estás a salvo! Espantapájaros, no sabía que fueras tan bueno arrojando cuerdas. Yo tampoco lo sabía, Dorita. Quiero agradecerles a todos lo que hicieron por mí. No fue nada. León, a cualquiera de nosotros nos pudo pasar lo mismo. Creo que lo mejor que puedes hacer es olvidarte de lo que pasó. Me pregunto si este es el camino correcto e indicado. Ajá. Estoy seguro de que vamos hacia arriba. No, tenemos que cruzar el puente. Por lo menos hay un puente. Silencio.
los gnomos y van a tirar esa roca. ¿Y ahora qué hacemos? Es lo que me gustaría saber. La única forma es cruzando ese puente. Tendríamos que cruzar el puente antes de que arrojen la roca. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Deprisa! Creer que estemos bien. Sentí desfallecer, creí que no lo lograríamos nunca. ¿Por qué son tan malos? Esos gnomos son malvados y crueles. Los gnomos están huyendo, qué raro. Debemos tener mucho cuidado con ellos. Seguramente intentarán atacarnos otra vez. Son muy peligrosos. Sí, creo que lo mejor que podemos hacer es irnos de aquí, amigos. Sí. Adelante, caminante. ¡Ay! Veo que nadie está haciendo bien las cosas que ordeno. Su Majestad, ¿qué debemos hacer entonces? Quiero que los quemen a todos. Y si llegan a fallar, seré yo quien los queme a ustedes. ¡Ahora desaparezcan! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Tengo que atraparlos!私、ドロシー。ノームの国ってまるで迷路。ノームの王様はマグマを使って私たちを丸焼きにしようとするの。熱い恐ろしいマグマが私たちに襲いかかってきます。次回、明かりを求めて。お楽しみにね。